Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Así es, Javier, muchas gracias. Está con nosotros Patricio Alarcón, bienvenido, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Este primer tema, esta reducción, o más bien, el retornar al IVA del 12%, tal como se lo venía sosteniendo desde hace un año, ¿qué significa para el sector comercial, para el sector productivo? Bienvenido, buenos días. Fernando, buenos días. Qué gusto poder compartir esta entrevista con usted hoy en la mañana. Mire, bajar 2 puntos de IVA significa que van a bajar 1.000 millones de dólares de recaudación para el gobierno central, y estos 1.000 millones de dólares a su vez deberían pasar al consumidor. Es decir, el precio de muchos productos, de muchos bienes y servicios bajan. Por ende, esto le da un poco más de poder adquisitivo al consumidor ecuatoriano. Son 2 puntos más de IVA, muchos precios bajarán en un 2%. Ahora, en algo puede ayudar a impulsar el consumo, sin embargo, no es suficiente. Realmente, para que el país pueda volver a salir adelante, no solo se le tiene que dar un respiro al consumidor, pero también se le tiene que dar un respiro al sector productivo. Ahora usted dice, bajarán los precios. ¿De verdad en la práctica se podrá evidenciar eso, esta reducción de precios? Sí, mire, se podrá evidenciar porque desde el día de hoy los sistemas tendrán que facturar con el 12% y no con el 14%. Habrán ciertas empresas que podrán subir en 2% sus precios. Claro, porque hay algunos que dicen, nosotros compramos a nuestros proveedores un determinado stock con un IVA 14%, entonces, ¿qué hacemos con ello? No pasa nada porque van a tener el crédito tributario sobre el 14%. El IVA no pertenece al empresario, sino que básicamente se lo traspasa. Entonces, yo compro con IVA, vendo con IVA y hago un cruce. De acuerdo al reglamento, se debería devolver lo que compró con el 14%, el 14%. Ahora, ¿me explico? Otro tema que no menos importante, relacionado con las salvaguardias, este desmontaje ya de estas imposiciones, ¿qué significarán para reactivar al sector, en este caso al sector productor, al sector importador? Mire, ya se vienen desmantelando las sobretasas. Y ciertamente esto va a ayudar a diferentes sectores. Primero a los sectores de productores, porque ya las materias primas ya desde hace un tiempo no graban salvaguardias. Los bienes de capital tampoco graban salvaguardias, y ahora los bienes de consumo. Entonces, para la industria obviamente van a bajar los costos para importar bienes de capital, maquinaria, montacargas, sistemas de almacenamiento, por darle un ejemplo, y también para el importador bienes de consumo, es decir, ya importadores que generan fuentes de trabajo como el sector licorero ya va a poder incrementar su volumen de ventas, lo cual le va a ayudar a este sector. Y en el caso de los usuarios, de los compradores, de los consumidores, porque yo estuve revisando algo, por ejemplo, los electrodomésticos que tenían una salvaguardia de un 35%, si esto le trasladamos al usuario, claro, va a tener un precio adicional, pero ahora sin ese 35%, ¿será que bajan los precios, en este caso específico, electrodomésticos? Mire, hay que revisar los montos de inventario que manejan ciertos importadores, y de acuerdo a esto irán bajando los precios. Lo importante es que sí, se bajan los precios y incrementa el consumo, y las empresas empiezan a generar un mayor volumen de ventas. Si las empresas, vamos a lo básico, si las empresas generan más volumen de ventas, generan un mejor margen de rentabilidad, margen operativo. Si generan un mayor margen operativo, generan una mayor utilidad. Si generan mayor utilidad, obviamente pagan más impuestos y pagan más utilidades a sus trabajadores. Y obviamente esto es un alivio para el consumidor porque bajan los precios de los bienes de consumo, de productos como electrodomésticos, de productos de ropa, de tecnología. Entonces, ¿qué evita esto? Que la gente vaya a comprar las fronteras, que la gente compre por medio del contrabando, donde igual se escapaban las divisas y el Estado no recaudaba absolutamente nada. A propósito de eso, ¿funcionaron las salvaguardias para tratar de evitar que se vayan divisas, que se vayan dólares? Mire, ese es un concepto equivocado que ha tenido el gobierno.
como no impulsa el sector productivo, como no tuvo una estrategia de desarrollo productivo, no pudo exportar más, no pudo atraer más inversión extranjera directa, no pudo equilibrar las finanzas por medio de un ajuste. Entonces tuvo que pensar en bajar o evitar que salgan las divisas por medio de impuestos al importador y por medio de normativa. Entonces fue afectó a un sector muy grande que maneja mucho dinero y solo el año pasado se perdieron alrededor de 5.700 millones de dólares en ventas. Entonces ese concepto erróneo se trasladó en pérdidas de trabajo, en pérdida de empleo. Solo el sector comercial el año pasado perdió alrededor de 66 mil plazas de empleo. Entonces lo que debemos evitar, esto es un consejo para el nuevo gobierno, lo que debemos evitar es que la manera de solucionar el déficit fiscal o la balanza de pagos es poniendo trabas al importador por vía de impuestos y endeudándose. Si seguimos con ese modelo que no es sostenible, vamos a tener graves problemas económicos en el país. A propósito de ello, Patricio, del advenimiento del nuevo presidente Lenín Moreno, ustedes han tenido ya acercamientos con el presidente, entiendo yo, con sus ministros. ¿Cómo ven en perspectiva este, diríamos, nuevo discurso en lo económico que ha planteado el nuevo presidente? Mire, lo positivo dentro de todo es que existe la apertura para escuchar propuestas. Eso es muy positivo. Ahora, ¿qué sucedieron los primeros días del gobierno? Es que tenemos dos resoluciones de Junta Monetaria que ciertamente afectan al crédito de consumo y al sector automotriz. Entonces, lo importante va a ser que se dé un giro al modelo económico. Es decir, un ajuste en las finanzas públicas, del equilibrio fiscal, el rol del sector productivo, tiene que darse la importancia al sector productivo para que pueda invertir, traer divisas, invertir ciertamente en infraestructura, invertir ojalá que en bienes estratégicos que maneja el Estado y obviamente fortalecer la dolarización, pero por la vía de incentivar al sector productivo, por la vía de un ajuste en el sector público para que esa gente se vaya trasladando al sector privado. Entonces esto va a tomar un tiempo y hay que bajar impuestos para retomar la confianza de los sectores que van a invertir en el país. Esto es muy importante. ¿Se podrá hacer eso cuando todavía hay personas vinculadas al anterior gobierno en el frente, diríamos, en el equipo económico del presidente Lenín Moreno? Le hablo de Patricio Rivera y del señor Martínez del Banco Central. Mire, ciertamente son las personas que siguen con conceptos errados. La resolución de Junta Monetaria que le mencioné afecta a las importaciones. Se acaba de emitir alrededor de 2.000 millones de dólares en bonos, la mitad a 6 años, la mitad a 10 años con una tasa del 9%. El Ecuador en los próximos 5 años tiene que pagar alrededor de 9.000 millones de dólares en deuda, imagínense. Entonces, sí, tiene que cambiar el concepto que manejan. Es decir, sigamos endeudando al país para sostener el gasto público, frenemos las importaciones para no mantener un déficit, para que no se nos venga encima un déficit fiscal, problemas de la balanza de pagos, balanza negativa comercial, lo cual no se debe manejar de esa manera. Muy bien, gracias a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hacer una pausa, pero al volver Javier Segarra entrevistará a Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones, a propósito de esta propuesta, de este proyecto de regulación de las redes sociales. Ya volvemos, no se vayan.